El castillo de naipes del gobierno sobre la ley de amnistía ha caído este miércoles por su propio peso. La supuesta constitucionalidad de la norma, proclamada a conveniencia por el Partido Socialista, es puesta en duda por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso. De esta noticia se ha hecho eco el presentador de informativos de Antena 3, Vicente Vallés, quien recalca cómo esto que dicen los letrados del Congreso no es algo nuevo o llamativo, es lo mismo que llevan diciendo los miembros del Partido Socialista años, incluido Pedro Sánchez en diferentes ocasiones. Un brutal zasca que os dejamos a continuación, pero antes ya sabes, recuerda suscribirte para ayudarnos a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Una de las medidas que adoptó Francina Armengol al ser elegida presidenta del Congreso el pasado verano fue sustituir al letrado mayor de la Cámara. Decidió que el sustituto fuera Fernando Galindo, un alto cargo que procedía del gobierno de Pedro Sánchez. De él se esperaba el gobierno, que obviamente emitiera un informe positivo sobre la ley de amnistía. Y en efecto, eso es lo que hizo. Galindo permitió que se tramitara la ley de amnistía, al contrario de lo que había establecido el anterior letrado mayor con otra proposición de ley de amnistía planteada por Esquerra Republicana en 2021. Dijo que eso sería inconstitucional. A su vez, Galindo apartó a Manuel Fernández Fontecha, que era el letrado de la Comisión Constitucional, en la que se suponía que se iba a debatir la ley y que podía emitir un informe negativo. Pero finalmente la ley de amnistía se va a debatir en la Comisión de Justicia y sus letrados ya han emitido su informe. Y la sorpresa es que los letrados adscritos a esa Comisión de Justicia han emitido un informe negativo sobre la ley de amnistía. Vienen a decir básicamente lo mismo que decían el presidente del Gobierno, sus ministros y el Partido Socialista hasta antes de las elecciones del pasado mes de julio, que decían que la ley podía ser o incluso era inconstitucional y que para aprobarla, dicen los letrados, debiera ser articulada a través de procedimiento de reforma constitucional. Cosa imposible sin el apoyo de la oposición. Los letrados también recuerdan en su informe que ya en el año 1977, cuando el Parlamento elaboraba la Constitución, se presentaron dos enmiendas que pretendían incluir la amnistía como un artículo más en ese texto constitucional. Pero las Cortes Generales Constituyentes de la época rechazaron esas dos enmiendas, es decir, rechazaron que la amnistía fuera incluida expresamente en la Constitución que se aprobó en 1978. Por tanto, las Cortes Constituyentes pudieron haber incluido la amnistía en la Constitución, pero decidieron conscientemente no hacerlo. Y eso es lo que hoy incluyen los letrados del Congreso en su informe. Son 13 páginas, las firman los letrados del Congreso y conforman un informe que, aunque no vinculante, pone en entredicho la ley de amnistía que el Gobierno y sus socios pretenden aprobar. Lo hace desde su primera página, aquí es donde literalmente avisan de que puede ser inconstitucional. Para lograr encaje, creen, tendría que cambiarse antes la Constitución. No es la única advertencia porque en esta ley, en la que por cierto ven una motivación esencialmente política, advierten varias dudas, varias contradicciones e incluso poca determinación, tanto en los delitos como en el marco temporal, algo que alertan puede poner en riesgo la seguridad jurídica y una aplicación igualitaria. El análisis no acaba aquí, los letrados también alertan de que la inclusión del delito de malversación podría chocar con el derecho europeo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.